A partir del pasado 20 de marzo, la Secretaría Académica de la UNCE implementó el suplemento al título universitario. Se trata de una información adicional con la que contarán en su certificado analítico las y los graduados de la UNCE, a modo de reconocer las actividades realizadas en investigación, extensión, artísticas o deportivas durante la trayectoria de su carrera. Es una información adicional al certificado analítico que pueden gestionar los estudiantes que están por recibirse. Todas las actividades extracurriculares que él pueda realizar durante su trayectoria en la universidad. Premios, distinciones, certificados por ayudantías estudiantiles, por haber participado en programas de intercambio, por participar en programas de investigación, si tienen algún mérito deportivo. Entonces, todas esas certificaciones las tienen que presentar por mesa de entrada de su facultad. Por supuesto, tienen que ser avaladas por autoridades y eso va a su legajo en el departamento alumnos. Una vez que se lo incorpora al legajo, a través del sistema Ciudad Guaraní, va a salir anexo al certificado analítico. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Deporte y el Día Mundial de la Salud, la Secretaría de Bienestar Estudiantil organizó la segunda jornada UNCE Saludable, bajo el lema Promoviendo la Salud y Bienestar de la Comunidad UNCE. Participaron de esta actividad autoridades, docentes, estudiantes e integrantes de Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud y del Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero. Las y los presentes compartieron un encuentro que contó con diversas actividades, entre ellas charlas abiertas de promoción de buenos hábitos, puestos de control de tensión arterial y detección de factores de riesgo, pausa activa, deportes recreativos y stand con material informativo. Instituciones y organismos pertenecientes al Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología de Santiago del Estero se dieron cita en el Paraninfo de la UNCE para compartir una jornada en el Día Nacional del Investigador Científico y la Investigadora Científica. En dicho encuentro, se abordaron temáticas en torno a la transición energética y la economía del conocimiento, los proyectos federales de innovación, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina 2030, la importancia de la investigación social en la provincia y se presentó oficialmente el logo del sistema integrado. Particularmente se destacan hoy los científicos vinculados a la ciencia de la salud, pero es importante resaltar que la comunidad científica toda está en alerta y trabajando ininterrumpidamente para satisfacer las demandas que surgen para las diferentes disciplinas. Desde necesidades cuyas respuestas requieren de las ingenierías y o desarrollos informáticos específicos, hasta estudios interdisciplinarios e interinstitucionales para determinar el impacto social y ambiental, hoy más que nunca se revalorizan las palabras de Hussein. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Celebrar el día tiene como propósito poner en valor una actividad de personas que han dedicado gran parte de su vida a trabajar en favor de los demás, para toda nuestra sociedad. Esto forma parte de las políticas públicas de un Estado que invierte justamente en investigación, que invierte en los distintos sistemas de ciencia y tecnología en todo el país, en cada una de las provincias, y que a través de esa política pública sostenida a lo largo de los años ha permitido tener hoy un sistema estable en términos de ingresos a carreras, de tener la posibilidad de incrementar año a año su presupuesto y tener hoy una ley justamente que asegura el financiamiento de estas acciones. Cuando miramos la historia de la ciencia y la tecnología, vemos una historia cargada de discontinuidades, de vaivenes, de zigzags, de claroscuros. Eso claramente es un rasgo negativo que estamos tratando
a lo largo de nuestra historia, a lo largo, digamos, de los últimos 70 años, 80 años, desde que hay una comunidad científica en la Argentina, digamos desde 1930, se puede pensar que ya hay una proto-comunidad científica nacional. Estamos tratando de entender cómo darle estabilidad, cómo generar mayor interacción entre las instituciones de ciencia y tecnología, nuestras universidades, nuestro sector privado, el sector productivo, que sea capaz de generar trabajo, empleo digno. En esto, hoy sabemos que la ciencia y la tecnología tienen un rol fundamental. Cuando hablamos de producción, cuando hablamos de desarrollo social, cuando hablamos de transición energética, cuando hablamos de tecnologías digitales, claramente las políticas de ciencia y tecnología tienen que jugar un rol central.